Eh, no sé si se encuentre Uriel Ángel Sánchez Rivera, Norma Berenice Cruz Cano, José Alfredo Medrano Hernández, Carmen Álvarez Rodríguez y Martín Martínez Torres. Sí, sí, nos encontramos. Ok, si me permiten, voy a mencionar su título de trabajo que van a presentar. ¿Están listos? Sí. Ok, van a presentar el trabajo Evaluación de la Funcionalidad de Espermatozoides de Celoporus. Mediante una prueba de unión a membrana de ovocito. Adelante. ¿Sí me escuchan bien? Hola. Sí, se escucha bien, se escucha bien. Adelante. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias. Agradezco la invitación al, al congreso y a los organizadores. Vamos a presentar el trabajo que lleva por título Evaluación de la funcionalidad en espermatozoides de lagartija, que es la especie Celoporus, mediante una prueba de unión a membrana de ovocito. Este trabajo lo hicimos en conjunto. Eh, la FESISTACAL, el Laboratorio de Biología de la Reproducción y el Laboratorio de Reproducción Animal en fesco Bueno, eh, como contexto les menciono que la situación actual en la diversidad de especies de reptiles, eh, aunque a pesar de que es abundante en, respecto a las especies que se han reportado, con cerca de 12.263 especies a la fecha, en realidad... Cuando se trata de datos respecto a su estatus actual, solamente se han evaluado por las instituciones pertinentes como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza el 45% de estas especies. Entonces, eh, estas estimaciones nos hablan de que dentro de las diferentes especies de reptiles, el 46 al 57% de las especies de tortugas se encuentran en un estatus de riesgo. Respecto a los cocodrilos, se habla de que cerca del 47%. En el caso de las serpientes, 12%. Y en lagartos, donde nosotros estamos trabajando, se habla de que el 21% de las especies se encuentran en alguna categoría de riesgo, lo que representa una de cada cinco especies. Este dato puede estar subestimado porque, como mencioné, solamente se han evaluado un porcentaje de, de las especies a nivel global. Hay algunas estrategias que se han implementado en este sentido en los reptiles para eh, hacer frente a la, a la conservación, como la protección del hábitat, eh, eso, es decir, el, la protección in situ, la traslocación de especies cuando se encuentran en conflicto con el humano, ya que el, el efecto antropogénico es la principal causa del, de la pérdida de la biodiversidad. Eh, hay también algunas estrategias como el mantenimiento en cautiverio, como en zoológicos o en herpetarios, donde aunque se genera información y acercamiento de, a la biología de las especies, pues no es suficiente para contrarrestar esta pérdida. Se, se tienen algunos santuarios donde se, se practica la reproducción en cautiverio, donde posiblemente por la incompatibilidad de las parejas o, o la carencia de información respecto a su biología reproductiva, no ha sido suficiente. Hay reproducción asistida que en este caso todavía es incipiente, es decir, que no hay todavía mucho desarrollo, particularmente cuando se trata de, de los lagartos. Eh, ¿Por qué estudiar a los lagartos? Estos son eh, marcadores ecológicos que en este caso nos hablan de la salud de los ambientes, ya que pueden funcionar como polinizadores o incluso para controlar plagas o. Ya que estos consumen insectos y artrópodos. También, pues, forman parte de las cadenas tróficas y son depredados por otras especies. En, en cuanto a nuestro ámbito zootécnico, también hay aprovechamiento de, de la fauna silvestre, que sería preferible que, si éste se realiza, sea con, en este caso con técnicas sustentables. Entonces, eh, en este tenor, pues, es donde nuestro campo de estudio se desarrolla. Existen estudios para la reproducción asistida que en realidad su surgimiento es, tiene pocos años a nivel global. Hay pocos trabajos donde se hace la obtención del semen por métodos que no representan la, la pérdida de, de los organismos o su eutanasia, como es la, la electroyaculación o la obtención mediante masajes eh, ventrales del semen. Se ha hecho la evaluación seminal con en algunos trabajos que en realidad se pueden decir que son escasos con, como una forma de tener parámetros para el trabajo que se realiza en la reproducción asistida. Se han realizado eh, cinco trabajos en, en, a nivel global para la criopreservación espermática, donde los resultados no son tan favorables, y solo existe un trabajo en donde se ha realizado la inseminación artificial, la cual cabe destacar no fue eh, exitosa. La razón principal de lo anterior puede ser que en realidad estos estudios no se han dedicado a evaluar la capacidad fecundante de los espermatozoides. Recientemente, en nuestro grupo de trabajo publicó este, este eh, artículo en donde encontramos cambios inducidos por incubación en un evento conocido como capacitación espermática, que nos permite identificar que posiblemente. Existe este evento que es bien conocido en los mamíferos eh, y que es esencial para la función espermática. Nosotros, con, tomando en cuenta este trabajo, requerimos saber si los espermatozoides modificaron de alguna manera su función gracias a este tratamiento. Por lo que, nuestro objetivo eh, esencial es implementar un método para determinar la capacidad fecundante de los espermatozoides mediante modelos de, de unión y penetración. Y en segundo lugar, pues determinar si, si esta capacidad de unión va, cambia luego de que los espermatozoides son incubados en estas condiciones capacitantes. Por lo cual, me presento el método, que en este caso es la colecta de los organismos en su hábitat de procedencia, que es en el municipio de Coacalco, en donde trabajamos en, en su época reproductiva, que corresponde a octubre-noviembre, en este caso del año 2022. Los organismos se identificaron. Los machos tienen una coloración eh, específica en este periodo por lo que es fácil su colecta, además de que podemos observar en campo conductas que nos hablan del cortejo como la que percibimos donde hay persecución de las hembras, conductas agresivas con los machos y esa es la forma en la que nosotros identificamos los machos que se encuentran maduros sexualmente. Este es el permiso de colecta que utilizamos y este, continuando, lo que hacemos es hacer el registro del peso y la talla corporal de los organismos. Se hace el mantenimiento de los organismos en, el, en encierros al aire libre del Laboratorio de Biología de la Reproducción de la Fesista Cala y los animales son mantenidos durante el periodo experimental con acceso a agua y alimentación a libre acceso hasta que se concluye el periodo experimental y los animales son devueltos íntegros a su entorno. Respecto al trabajo del laboratorio con los espermatozoides, para la obtención del semen en el laboratorio de reproducción animal de la fesco se practica el método de la presión de papilas genitales, método que previamente nuestro grupo ha descrito para la obtención de, de las muestras seminales, tal como se observa ahí en el video, se hace la presión, lo que nos permite obtener el semen. Nuestro protocolo fue aprobado por el Comité de la Facultad de Veterinaria, de Ética y continuando con ahora la muestra espermática se realiza inicialmente una dilución para tener suficiente cantidad o en volumen para los diferentes experimentos se realiza por una parte la evaluación espermática inicial con una batería de pruebas que ahí se detallan para en este caso tener referentes respecto a la incubación que practicamos eh, después se toma una fracción para la Incubación en las condiciones capacitantes previamente reportadas por nuestro grupo. Eh, entonces, tenemos dos, dos grupos en total: el de espermatozoides frescos, que son los control, como nosotros lo manejamos, y los espermatozoides incubados para capacitación. Para la coincubación con las membranas de ovocito, lo que se hace es con huevos frescos eh, retirar la albúmina para poder trabajar solamente con la membrana plasmática y usando estos filtros de, de... con estos filtros lo que hacemos nosotros es recuperar segmentos de la membrana de un centímetro cuadrado. Lo que se hace más tarde es con esos, con esos segmentos de membrana se practica la coincubación de los gametos a partir de la dosis total de, de nuestra muestra. Lo que hacemos es repartirlo en fracciones de 50, 25, 25, 25 y 6.25% respecto al total de nuestro, nuestra dilución total. Se practica la coincubación de esas diferentes fracciones en el mismo medio capacitante y se dejan incubar con las membranas por 30 minutos. De, de esta manera podemos determinar los espermatozoides que se unen o que penetran la membrana plasmática del ovocito ya que se hace el lavado y tinción de las membranas para evidenciar la presencia de los núcleos espermáticos mediante la tinción de Hedge, que en este caso va a teñir los espermatozoides que se unieron a la membrana. Eh, aquí presento nuestros resultados, en donde nuestros valores eh, morfométricos, que es decir, lo que obtuvimos de valores de las de los organismos y de las muestras de semen, nos hablan de que son muestras típicas, según lo que nosotros hemos estado trabajando en nuestro grupo de trabajo, por lo que se, se estima que con esta los experimentos pueden ser realizados. Aquí presento los valores de, de la evaluación de la calidad seminal, en donde podemos ver diferentes evaluaciones como la movilidad espermática, su viabilidad, la integridad del acrosoma y el estado de capacitación espermático mediante los unos patrones que fueron reportados para evaluar este estatus. En general para todas las pruebas podemos ver que hay cambios cuando se están incubando en condiciones capacitantes, exceptu exceptuando la viabilidad espermática. Ese es un valor que que refleja que nuestro tratamiento no está acabando o disminuyendo la viabilidad espermática por nuestro tratamiento, lo cual es bastante deseable. Eh, cuando se trata ya de, de determinar el número de espermatozoides que se adhirieron, se adhirieron a la membrana plasmática, nosotros pudimos observar que en las diferentes dosis espermáticas que nosotros pusimos a coincubar, pues en realidad no, sí este, si, si hay diferencias significativas en todos los casos cuando fueron incubados los espermatozoides. Se nota una tendencia hacia el aumento en la capacidad de unión de los espermatozoides en todas las dosis utilizadas. Esto cabe destacar que se realizó para determinar en, en nuestras pruebas subsecuentes cuál va a ser la cantidad de espermatozoides que se van a poner a coincubar, ya que desconocemos en realidad el número de, de espermatozoides que deben de ser puestos a, a incubar. Hay, hay también una correlación. Con las diferentes pruebas de evaluación seminal en todas las dosis, exceptuando la dosis de 25%. Y también hay que destacar que eh, encontramos nosotros que, que todas las dosis, en realidad, eh, exceptuando la de 50%, están demostrando cambios en cuanto al número de espermatozoides unidos en, en espermatozoides cuando se trata de los control y los incubados para capacitación. Eh, como discusión, nosotros encontramos que eh, el análisis seminal es importante o se ha empleado también para predecir la capacidad de fertilizar al, a los ovocitos y los espermatozoides. En realidad, cu cuando son inseminados o introducidos en la hembra, todavía deben de completar una serie de pasos antes de adquirir esa capacidad fecundante. Eso no lo evalúa el análisis seminal, por lo que nosotros proponemos una técnica más funcional para determinar la capacidad espermática de unión. Es necesario eh, realizar esto porque no se tienen indicadores robustos y esto nos permitiría utilizarlos como una herramienta en el diseño de estrategias para alcanzar esa fertilidad que no ha sido alcanzada hasta la fecha. La falta de espermatozoides eh, que se han unido la, a las membranas en, en otros modelos sugiere que no hay apareamiento. Que no hay producción suficiente de espermatozoides, una posible incompatibilidad entre las parejas o incluso un problema de, de infertilidad individual. Estas pruebas de unión y penetración, en, en el caso de otras especies, se habla de que pueden ser un, un, un indicador para, ya que se han correlacionado con la capacidad fértil de los animales y además, pues, son técnicas que, que son más prácticas y menos costosas para. Eh, predecir la, la capacidad fértil hay dos estudios previamente que se han hecho en, en tortugas y cocodrilos en donde los espermatozoides se han encontrado en el desarrollo embrionario durante diferentes días de, del mismo, lo que nos indica que los espermatozoides al tratarse de, una, de especies de fecundación polispermica pueden permanecer y esto nos da también un, una mayor certeza cuando nosotros diseñamos esta técnica sin embargo, se debe de considerar la unión utilizando modelos homólogos. Eh, esto se refiere a que se trabaje con ovocitos de la misma especie. Sin embargo, aquí nuestra limitante en realidad sería que, que las especies están amenazadas. Por lo tanto, eh, propusimos que se trabajara inicialmente con model, modelos heterólogos, como el huevo de ave, que es de, de mayor acceso. Sin embargo, no se debe de descartar hacerlo con, con la membrana homóloga y eh, el desarrollo de esta técnica de, de asimismo nos permite realizar una selección adecuada de los machos y en el caso de los tratamientos de reproducción asistida también nos va a permitir estimar el daño asociado con esta técnica como la que hicimos nosotros de incubarlos para capacitación o incluso otras técnicas que son de uso frecuente cuando se habla de la reproducción asistida. entonces como conclusión nosotros eh, tenemos que el ensayo de unión a la membrana permite valorar la función de los espermatozoides y puede considerarse una herramienta útil en, en, en el desarrollo de las técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, debemos de considerar esa unión específica con un modelo homólogo. Eh, agradezco su atención y nuevamente eh, reiterar el agradecimiento a, a la colaboración que tenemos del Laboratorio de Biología de la Reproducción con el Laboratorio de Reproducción de la fesco Plan. Gracias. Muchas gracias por tu presentación, excelente trabajo. Este, pues no sé si haya preguntas en el chat, no veo ninguna. Eh, este tipo de trabajos, eh, bueno, ¿qué tan difícil son hacerlos? Porque, pues, practicar con animales no es sencillo y es una labor muy delicada. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo manipulan? ¿Cómo trabajan esta parte tan sensible? Sí, eh, es cierto lo, lo que comenta. En realidad, nuestra mayor limitante en este caso eh, fue el volumen seminal, porque a, al trabajar nosotros con animales muy pequeños no, nos cuesta trabajo este eh, determinar para qué vamos a usar ese volumen. Además, nuestra especie tiene un momento limitado de reproducción, a, se limita a una época del año. Entonces tenemos que hacer todo el, el manejo nosotros en un momento específico y con ese poco volumen determinar qué es lo que vamos a hacer para continuar en el avance. Eh, ya llevamos bastantes años con, con este modelo y nuestro progreso ha sido eh, bien recibido, ¿no? ha sido acelerado y bien recibido porque hemos avanzado con este modelo que ha resultado bueno para eh, proponer modelos para la conservación. Ok, otra pregunta. Esto... ¿Qué impacto tiene eh, con el ser humano? Hablo del espermatozoide. ¿Qué impacto tiene? ¿Qué relación tiene? Eh, pues en realidad siempre en, en conservación buscamos el beneficio que nos proporcionan las especies. En este caso, pues eh, nuestro, el mantener nosotros a las especies nos da la capacidad de, de mantener la salud del ambiente y como mencionaba el, el, la... La función también de los lagartos es muy relevante, ya que pueden controlar plagas que, que pueden estar afectando a los cultivos en campo, también este, forman parte de, de los de las cadenas tróficas, por lo, por lo que, aunque pareciera lejano a nosotros, en realidad es muy relevante conservar la, la diversidad para mantener la salud del ambiente. Muy bien, hay unas preguntas más. Eh, ¿De qué manera el cambio de uso del suelo? ha afectado la reproducción de esta especie? Eh, de, de muchas maneras, porque cuando se incrementa la mancha urbana, es decir, que, se, que llegamos nosotros a habitar sus poblaciones, inicialmente existe el conflicto humano. El, el humano no está acostumbrado al contacto con los animales o, o hay usos y creencias que hacen que tiendan a, a temerles y, y por tanto a, a, a acabarlos, ¿no? siendo que nosotros somos los que estamos entrando a su entorno. Además, diferentes condicionantes antropogénicas como la contaminación, la, la extracción de las especies, el, el cambio climático global ha afectado a las especies, se han reducido, incluso presenciamos una época en la que, aún sin saberlo, se están extinguiendo muchas especies. Entonces es relevante hacer este tipo de trabajos para aplicarlo en especies que estén amenazadas. Muy bien, hay otra pregunta. Eh, dicen, ¿hay muchas especies de lagartijas en peligro de extinción en México? Eh, en realidad no lo sabemos. Como les mencionaba, hay una un sesgo en, en cuanto a la a, a la asignación de los estatus de, de riesgo está sobreestimado, pero sí se habla de que gran parte de ellos están perdiendo. Principalmente el cambio climático podría ser una de las explicaciones que, que pueda incluso disminuir la fertilidad de las especies. Ok. Otra más, ¿han considerado que la zona donde se encuentran las especies afecta su reproducción? Sí, sí, desde luego la, la afectan porque eh, nosotros hemos visitado ese sitio de colecta desde el 2016, ya tenemos algunos años, y se ve el impacto humano, se van reduciendo la, el espacio, cada vez vemos menos organismos, hay gente que, que los está extrayendo, entonces todo eso pues sí está. Eh, contribuyendo a su deterioro ¿no? como población. Ok, otra pregunta. ¿Han puesto atención en hacer el mismo trabajo pero en zonas donde la mancha urbana no está cercana? Mm, sí, sí, de hecho es este, lo que se busca, ¿no? que este tipo de técnicas sean aplicables para todas las especies. Sin embargo, como... Mencionaba, hay mucho desconocimiento eh, tanto en la biología reproductiva como en el éxito, en el avance de las, del desarrollo de las técnicas. Entonces nos estamos enfocando en esta que particularmente no está en riesgo y que además es, es fácil para nosotros colectarla porque, como mencionaba, nuestra limitación es la, la temporada reproductiva. Ok, otra pregunta. Dice, ¿con este tipo de trabajo de, eh, se podría ayudar o apoyar a las especies? ¿Que se encuentran en peligros de extinción? Eh, sí, sí, sí se podría implementar. Eh, lo, de hecho, lo que nosotros buscamos es eso, que, que logremos aplicarlas en las especies en peligro, pero como comentado, pues apenas estamos dando los primeros pasos. Para que se vuelva efectivo, todavía nos falta desarrollar bastantes cosas y continuar en nuestro conocimiento, ¿no? Con este modelo en particular, que ha resultado bueno. Una pregunta más, ¿en qué condiciones eh, reservan sus muestras? ¿Cuánto tiempo tienen de vida? ¿En qué momento ya no sirven? Eh, en, en este trabajo lo que hicimos fue incubarlos para capacitación. Entonces se hace la incubación y una vez que los espermatozoides son evaluados, pues ya, ya los descartamos. Hay otras técnicas en las que se ha buscado la criopreservación. Nosotros ya hemos desarrollado este tipo de trabajos y y las hemos mantenido en congelación en nitrógeno líquido mientras nosotros mantengamos las condiciones de, de almacenamiento pueden eh, conservarse de por vida no sin embargo eh, aquí hay que considerar que, que hay que también trabajar en la mejora de, de nuestro método ya que no no sobreviven todas el proceso excelente eh, eh, parece que ya no hay este Preguntas, eh, ¿alguna conclusión final con respecto a tu trabajo? Ya la dijiste, pero ¿hacia dónde quieren llegar? ¿Hacia qué quieren establecer con su proyecto? Pues en realidad eso es una pregunta complicada porque eh, tenemos muchas ambiciones, ¿no? Continuar aprendiendo sobre la fisiología espermática que puede ser causa de que no se haya alcanzado hasta el momento la, la inseminación exitosa también pues se abre el, el panorama a muchos tipos de, de experimentos respecto a la capacitación respecto a continuar con revisando ahora los espermatozoides que congelamos qué tanto se recuperaron de los procesos si ¿Sí pueden ser fertilizantes y e incluso hablando ahora de las membranas pues como mencionábamos ver los modelos con la misma especie y, y en este caso pues sí abre un panorama amplio ¿no? de, de posibilidades a seguir. Muy bien, excelente trabajo. Este. Eh, ¿Alguna observación final? Ya para ir cerrando, por favor. ¿Alguna idea hacia qué sigue? Eh, pues respecto a este trabajo, el, buscamos este, ahora poner a, en interacción con membranas de ovocitos de la misma especie. Sin embargo, como comentaba, pues todavía ese es una limitante porque también implica que nosotros este, eh, hallemos la forma adecuada de obtenerlos y, y que. Eh, sean suficientes ovocitos, ¿no? Ese es nuestra limitante, obtener suficientes ovocitos en cantidad para la interacción con los espermatos Muy bien, pues eh, muchas gracias por... Ah, dice una pregunta, ¿han considerado tener un criadero? <laughs> sí, sí, lo, lo hemos considerado, sin embargo, pues eh, se requiere de mucha, mucho espacio porque son animales muy territoriales, entonces... Eh, no es tan sencillo porque se hace eh, un comple una compleja selección entre las parejas para que puedan reproducirse. Entonces, al ser los, algunos machos muy dominantes, no permiten que, que ciertos machos copulen. Asimismo, pues también necesitaríamos tener eh, un buen espacio para tener a las crías y, y que vayan creciendo. Entonces, también este, implicaría mucho espacio y recursos el, el hacer, pero sí lo tenemos como perspectiva, ¿no? Futuro. Muy bien. ¿Y algún contacto para que pues quieran trabajar con ustedes? No sé, aquí en Campo, en la Fresca en Félix eh, no sé alguien que podría ser interesado de veterinario, quizás, o de un área de, de, de su especialidad. Eh, sí, eh, con gusto estamos ahí en el laboratorio de reproducción en la Win, es el laboratorio este dos. O también ahí tienen mi contacto en correo si es que quisieran este, escribirnos. Ahí hay varios doctores que, podamos, que pueden este, hacer el contacto para trabajos de licenciatura o incluso de posgrado. Muy bien, pues muchas gracias. Eh, felicidades.